La inflación y las constantes subidas de precios han puesto en alerta a los fabricantes, distribuidores y consumidores de productos infantiles, especialmente juguetes y elementos educativos. La Asociación de Industriales del Juguete alerta de la proliferación de las falsificaciones en el mercado, lo que genera ingentes pérdidas al sector y pone en riesgo la industria y en muchas ocasiones la salud de los niños y niñas, porque las falsificaciones no pasan los rigurosos controles a los que se someten los productos originales. La asociación AIJU ha presentado en Alicante las herramientas formativas Kunter Risk para luchar contra la compra de productos infantiles falsificados. El incremento de precios afecta a todo tipo de sectores, especialmente aquellos que fabrican productos originales ante la proliferación de falsificaciones cada vez más comunes y que hay que detectar para cortarlas de raíz. Desde la Asociación de Industriales del Juguete han eh, puesto en marcha distintos cursos para detectar esas falsificaciones y para eh, aportar más información a fabricantes, distribuidores y también a los consumidores. Los juguetes eh, son los riesgos mayores dentro de que la población infantil es más débil en las reacciones que puede tener a un, a un producto que con riesgos reales. Proteger la propiedad intelectual, salvaguardar la salud infantil, identificar falsificaciones, difundir las normativas europeas y dar a conocer los métodos de seguridad para la industria y los consumidores son algunos de los temas que se han tratado en este encuentro. El principal peligro es que hay riesgos que son ocultos, que los consumidores no pueden detectar cuando compran una falsificación, porque tú realmente el producto lo ves exactamente igual que el original, pero puede estar fabricado con otros materiales diferentes que pueden presentar pues unos eh, pues metales pesados o otros aditivos y demás que van a ser peligrosos para el consumidor. Y luego bueno además de los riesgos para la salud que pueden presentar esos productos también tienen riesgos para el medio ambiente porque los procesos de fabricación pues sabemos que serán en cadenas de producción pues que no Estarán controladas, que no tendrán sus controles de los residuos y demás, y los riesgos también para, para la sociedad. En un escenario de alta inflación como el que vivimos, es fundamental proteger las producciones locales y las industrias de proximidad ante las falsificaciones que afectan negativamente a nuestro tejido empresarial y al empleo.